Amén, amén. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú nos permites una vez más estar en este lugar, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Vamos a dar inicio. Estamos bendecidos en Cristo. Amén. Vamos a ponernos ahí en nuestros lugares y vamos a empezar. Amén. ¿Están contentos, hermanos? Amén. El salmista, él decía que él se alegraba con los que decían a la casa de Jehová iremos. Amén. Ahora nosotros decimos nos alegramos con la casa del Señor, la cual somos nosotros. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, Salmos 75. Damos gracias a Dios, ya nuestro hermano Jesús, su esposa, ya están aquí con nosotros. Amén. Estamos contentos que Dios los trajo con bien. Salmos 75, hermanos. Vamos a leer así como leemos siempre juntos. Vamos a leerlo, hermanos, poniéndole la atención a la palabra. Amén. Leámoslo con entendimiento para que podamos nosotros también recibir la bendición del Señor al leer la palabra. Lo tienen, Salmo 75, dice: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos: No os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es juez. A este humilla y aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Lleno de mistura. Y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Pero el poder del justo será exaltado. Amén. Amén. Estamos contentos, hermanos. Aquí el verso 9 dice: Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Amén. Aquí en este salmo miramos de que dice que Dios enaltece a quien quiere y humilla a quien quiere. Amén. Él es el soberano. Entonces nosotros aquí estamos esta tarde para cantarle alabanzas al Señor. Amén. Le damos la bienvenida a los que nos visitan, a Janet, a su esposa. Son bienvenidos. Estamos contentos de tenerlos aquí con nosotros. Amén. Vamos a cantar al Señor, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Hemos reunido en el nombre de Jesús para exaltar a nuestro Dios. Por eso estamos. El Señor nos da vida, nos da esa alegría. Hay que alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Thanks.
cual hemos reunido. Aleluya, es exaltar el nombre del Señor. Aleluya, Él es bueno. God is good. Aleluya. Acompáñanos, hermanos. Palmas para el Señor. Señor, tenemos esas fuerzas, Señor, solamente los cuales, Señor, tú nos puedes dar como águilas, Señor Jesús. Tú que eres infinito y poderoso, aleluya. Amén. Esperaremos, nuevas fuerzas tendrán.
Señor, a ti, y tú recibes esa adoración a ti, Señor Jesús. Tú que eres altísimo y hermoso, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad.
Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, tu nombre. Solamente en Jesús encontramos sanidad. Solamente en Jesús encontramos libertad. Aleluya. En tu presencia, Señor, podemos correr. Tu presencia podrá morar en nosotros, Señor, y habita, Señor. Oh, Señor, yo pido por mis hermanos en esta tarde, Señor, para que ellos podrán realmente estar libres de adorar y exaltar.
que sí, Señor Jesús, amamos tu presencia. Porque, Señor, no estamos por lo que sentimos ni por lo que vemos, Señor. Realmente, Señor, amamos tu presencia, Señor, y queremos amarlo más. Más como tú quieres que te lo amamos, Señor. Pero hoy en este día, Señor, queremos confesar con nuestros labios, Señor, que aunque hay tiempos ahorita en el mundo de depresión, de amargura, de soledad, donde hay duda y temor, Señor, solamente hay una fundación. Solamente hay una fundación. Tú has venido para quebrantar, Señor, generaciones. Y aunque todo está, Señor, oscuro, tú nos ayudas a ver, Señor, que solamente necesitamos una salvación. Creemos en tu salvación, Señor. Creemos en tu salvación. Creemos en el Padre, el Dios Padre. Creemos en Jesucristo, el Hijo. Creemos en el Espíritu Santo, aleluya. Tú nos has dado nueva vida, Señor. Y en esa vida, Señor, para caminar y exhibirte, Señor. Creemos en la crucificación, Señor, creemos que has vencido la muerte, Señor. Y creemos en tu resurrección, Señor. Y Señor, creemos que tú un día, Señor, regresarás. Solamente así es, su palabra lo dice, aleluya. Señor, danos esa convicción, Señor, de poder testificar de tu vida afuera, Señor. No andamos por vista, Señor, sino por fe. No es por vista que estamos aquí, Señor. Es por fe. Aumentanos más la fe, Señor Jesús. Resurrection.
Señor Jesús, en lo cual, Padre Santo, danos tus ojos para poder ver, Señor, lo que tú miras, Señor. En estos tiempos, en una generación en lo cual, Señor, no hay nada de esperanza para ellos, ayúdanos que tu pueblo, Señor, podrá compartir ese amor, Señor, y expresar tu esperanza, Señor. Dales tu vida, Señor, compartirles tu amor, Señor. En un tiempo, Señor, en lo cual, Padre Santo, Señor, ellos necesitan de ti, Señor. Iglesia, solamente usted y yo podremos compartir ese amor. Solamente usted y yo podremos tener esa carga de poder compartir y compartir vida, vida en Jesús. Oh Santo eres tú, Señor, creemos en ti, Señor. Por eso lo confesamos, Señor, con cántico. Creemos en ti, Señor. Danos esa convicción, Padre Santo. Danos esa carga, Señor, de poder compartir tu evangelio, Señor. Encargarás de lo resto, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Padre Santo, que confesamos tu vida, Señor. Seamos tu testimonio, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos has permitido en esta tarde adorarte, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí, hermanos. Como decía ese canto, que nosotros creemos en Dios el Padre, amén, amén. Dios el Padre, hermanos, es el que dice que de tal manera amó al mundo, ¿verdad? Y como hijo, Él vino a salvarnos. Pero ahora tenemos la bendición, hermanos, que el Espíritu Santo, Él nos da a conocer a Cristo. Él nos revela a Cristo a nosotros. Y es por eso que estamos aquí, hermanos, porque nosotros hemos recibido revelación de lo que Cristo es, amén. Fíjense que nosotros, hermanos, antes éramos personas que estábamos ciegos. Nosotros éramos esos paralíticos. Nosotros no podíamos levantar nuestras manos y adorar a Dios. Pero yo me siento contento, hermanos, que ahora yo digo, Cristo me ha hecho libre, estoy en este lugar. Puedo tener comunión con ese Dios que es real, amén. Disfrutemos a Cristo, hermanos. Amén, que todo esto, hermanos, sea una experiencia para nosotros a diario, amén. No permitamos, hermanos, caer en ninguna religiosidad, amén. Porque la religiosidad mata, hermanos. Cuando estamos aquí ya solo por compromiso, solo por otras cosas que no sean tener comunión con Cristo, amén. Gracias a Dios, hermanos, que Cristo se mueve aquí en este lugar, amén. Vamos a seguir, hermanos, entonces vamos a ofrendar en este momento, que pasen los niños y ahí a su lugar van a pasar los hermanos.
Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has congregado en esta tarde para darte a ti la gloria, Señor. Señor, nosotros somos personas muy privilegiadas, Señor. Tenemos la oportunidad de venir a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y gracias, Señor, porque tú te manifiestas, Señor. Tú te dejas sentir en medio de tu pueblo, Señor. Padre, gracias por esa ofrenda que se ha levantado. Padre, gracias porque tú eres quien suple cada necesidad en tu pueblo, Señor. Tú eres quien provee los trabajos, la salud, Señor. Padre, estamos agradecidos porque nos permite, Señor, participar de tu reino, Señor. En este momento, Señor, oramos, Padre, para que tú, Señor, ahora nos alimentes. Padre, ya te hemos cantado, te hemos adorado, Señor, ya hemos ejercitado nuestro espíritu, Señor. Señor, estamos necesitados de esa palabra, Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres quien nos pastorea, Señor, tú eres quien nos da el alimento a tiempo, Señor. Oh, Señor, pastoreanos en esta tarde, Señor. Dale el alimento que necesita cada una de tus ovejas, Señor. Porque tú eres real, Señor. Porque tú te manifiestas a través de tu palabra, Señor. Nosotros abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Padre, gracias porque tú lo harás, Señor. Amén. Amén. Vamos a pasar entonces, hermano, a lo que sigue. Los niños se van a sus clases. Y nosotros, hermanos, ejercitemos nuestro oído espiritual. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Gracias a Dios que podemos estar aquí, hermanos. Bienvenidos todos, bienvenidos. Hermanos, Dios bendiga su esfuerzo. Yo sé que todos ustedes trabajan duro y salen ya algunos de ahí para arrancarse para el servicio. Y de verdad que le damos gracias a Dios y oramos para que Dios le siga dando esas fuerzas para que estemos aquí siempre. Amén, hermanos. Y orando por nuestros demás hermanos que en la próxima reunión estemos todos juntos glorificando a nuestro Dios. Estamos bien contentos también por los amigos del hermano Moy, ¿verdad? Que nos están visitando de Bellingham. Pues démosle un aplauso a ellos. Bienvenidos, bienvenidos. Es una bendición tenerlos con nosotros. Y lo que hacemos aquí solamente es cantarle a Dios y estudiar su palabra. Eso es lo que hacemos y gracias a Dios porque nos permite reunirnos, hermanos. Otra gente está reunida para cantarle al mundo, cantarle a los animales, embriagarse y después pelearse y meterse en problemas. Pero gloria a Dios que estamos aquí, hermanos, porque Dios ha tenido misericordia. Y ahora estamos aquí para llenarnos de Dios, del conocimiento de Dios, de su vida, y que Dios nos vaya cambiando cada día. Amén. Entonces estoy contento por estar aquí nuevamente, hermanos, y también estamos contentos por que estamos trabajando ahora ya en el otro lado de la República Dominicana, es decir, ya estamos por el sur y por el norte. Entonces nada más nos queda por el oeste y por el este para estar cubriendo toda la República. Y ahí estuvimos hablando con el pastor Carlos de ahí, de la nueva obra que iniciamos ahí en la República Dominicana. Y vamos a encontrar a Eduardo, se van a encontrar, van a ponerse de acuerdo porque van a bombardear ahí la República con el Evangelio. Entonces estamos orando mucho, les pido que oremos mucho por los hermanos y están motivados, están deseosos, están, hermanos, contentos por la palabra que han encontrado, que Dios les ha dado. Así de que estoy contento, también les mandan un saludo los hermanos de Red Lab, estuvieron contentos con la visita que le hicieron los hermanos Cejas, se gozaron todos ahí y quedaron prendidos, hermanos, como siempre están trabajando en Red Lab. Así de que estamos trabajando y estamos orando para que el Señor lleve a cabo su obra, amén. Entonces hay que seguir orando y hay que seguir orando también por nuestra localidad porque tenemos mucha responsabilidad, amén.
Muy bien, pues vamos a estudiar un ratito. ¿Estamos listos para estudiar un ratito? ¿Cuántos vienen dispuestos para estudiar la palabra del Señor? Les voy a invitar pues que oremos para que Dios hable una vez más a nuestra vida. Padre, aquí estamos abiertos, dispuestos a ti, Señor, pero sobre todo contentos porque nos das la oportunidad de reunirnos, de estar juntos adorándote, cantándote, Señor, porque tú eres digno, tú eres el único Dios verdadero, fuera de ti no hay otro Dios, fuera de ti nadie merece gloria y honra, Señor, tú eres el único Dios. Por eso a ti venimos a adorarte, venimos a exaltar tu nombre, Señor, pero también venimos a escuchar tu hablar, a escucharte a ti, Señor, para que nos sigas enseñando cómo debemos de conducirnos en este mundo, Señor. Para que nos sigas mostrando cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, Señor. Y reconocemos que te necesitamos. Estamos aquí para que nos des más vida, Señor. Para que, Señor, nos fortalezcas. Para que al salir de estas puertas, Señor, llevemos a cabo tu propósito, Señor. Que al salir de estas puertas, Señor, demos a conocer tu nombre, Dios mío. Muchas gracias por cada familia, por cada hermano, por los que nos visitan, Señor, de Bellingham, los amigos de nuestro hermano, nuestros hermanos Velázquez, gracias por ellos, gracias por todos los que estamos aquí, Señor, gracias por todos aquellos que nos miran, Señor, por vía internet, nos escuchan por vía internet. Oramos, Señor, para que sigas glorificando tu nombre. Gracias por todas aquellas iglesias, Señor, que están trabajando dentro del ministerio, Señor. Gracias por sus vidas. Oramos por cada siervo, Señor, que te sigas revelando a sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues les voy a invitar que abran su Biblia conmigo en Génesis, capítulo 39. Vamos al libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a ir a los versículos del 1 al 6. Amén, hermanos. Cuando lo tengan, digan, ya lo tenemos para leerlo juntos. Génesis capítulo 39, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo a una sola voz. Lo leen después de mí, dice la palabra. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entró en y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y has puesto en mi mano todo, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor entre yo en esta casa,
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo esta gran mal? ¿Y pecaría contra Dios? Hasta ahí nada más. Vamos a continuar estudiando nuestra serie de los cristianos vencedores. Y hoy vamos a estar tocando el mensaje número 29 ya de esta serie. Es decir, ya llevamos un poquito más de 30 horas estudiando acerca de lo que es un José en el Nuevo Testamento o un vencedor en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a continuar con nuestro tema, que nada ni nadie mate tus sueños de vencedor. Amén. Y esta va a ser la parte 6. Es decir, hace seis mensajes atrás iniciamos este tema de que nadie debe de matar nuestros sueños de ser cristianos victoriosos, de ser cristianos vencedores. Y les decía el domingo que estamos orando fuerte para que Dios levante esos cristianos vencedores, porque Dios se está preparando a esos cristianos vencedores, los cuales van a hacer el cambio de la era. Estamos por cerrar la era de la gracia. Amén, hermanos. El mundo va a cambiar muy pronto. Y Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Esto de que cuando hablamos de que Cristo viene por segunda vez, el mundo lo llama locura. Lo mismo que le dijeron a Noé, que estaba loco, porque él andaba predicándoles que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, porque Dios iba a inundar la tierra. Y en aquel entonces no llovía, ¿se acuerdan? No llovía, en aquel entonces solo subía un vapor que regaba la tierra y era todo, pero jamás había llovido. De repente Noé llega con este mensaje, que se vuelvan a Dios, porque Dios le había dicho que iba a inundar, iba a acabar con todos. Y pues la gente decía, ese Noé ya se volvió loco. Y luego haciendo el barco, la arca, haciéndola tan grandísima, y como de aquí a Portland, Oregon, está el mar, y él haciendo ese tremendo barco y diciendo, ¿y cómo lo va a llevar hasta el mar? Porque ¿cómo va a llover? Pero no se daban cuenta de que Noé había creído en la palabra de Dios, que eso se iba a inundar y que esa barca iba a flotar, y ahí se iban a salvar los que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Pues lo juzgaron a loco. ¿Y qué pasó? De repente llegó la palabra de Dios, se cumplió y empezó, dice que se abrieron los cielos, se abrió la tierra y todo, y empezó a subir el agua. Y quisieron arrepentirse, quisieron decirle a Noé, aquí estamos, pero era too late, demasiado tarde. Hoy día les volvemos a recordar a la gente que se tiene que volver a Dios, porque Cristo viene por segunda vez. Amén, hermanos. Y viene juicio sobre esta tierra. Amén. Y los que no se arrepientan y se vuelvan a Dios van a ser juzgados por Dios y van a ser castigados seriamente por Dios. Amén. Entonces, hermanos, Cristo viene por segunda vez, pero Él viene a establecer su reino a esta tierra. Pero su reino va a ser establecido con gente que viva su vida, con gente que venza toda la corrupción, el pecado, la maldad, la degradación que está viviendo este mundo. Amén. Es por eso de que estamos orando que Dios en este tiempo se levante esos vencedores, y Dios se los va a levantar, porque la palabra dice que se los levanta cada vez que hay un cambio. Dios tiene su remanente ahí, hermanos. No son muchos, pero son pocos que son fieles a Dios, pero con esos pocos ha hecho la diferencia. Amén. Entonces venimos viendo por qué el Señor entonces dice que no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darlos el reino. Estamos viendo pues a José como un hombre de Dios, un hombre victorioso, y vemos que cuando hay gente victoriosa, cristianos victoriosos, hay bendición de Dios, hay bendición de Dios. Y hablamos que si nosotros, hermanos, anhelamos que esta congregación sea cada día más bendecida, pues necesitamos orar que Dios levante esos cristianos victoriosos, esos vencedores hoy en día, esos José de hoy en día. Si queremos que el hogar, la familia, el matrimonio sea bendecido, necesitamos orar para que esos cristianos victoriosos estén ahí, hermanos, porque donde están esos José, está la bendición de Dios. Cuando está alguien que es fiel a Dios, ahí está la bendición, aunque a veces pareciera que como que si no está la bendición. Porque miren a José.
José lo empiezan a aborrecer. Él decide serle fiel a su padre, ser obediente a su padre, y le empiezan sus hermanos a aborrecer. Después lo agarran, le quitan la túnica que su papá le había regalado, una túnica especial que lo hacía diferente de los demás hermanos. Se la arrebataron y lo arrojaron a una cisterna. Ya está todo golpeado. Pues no está muy, muy bien, José. No la está pasando muy bien. Pero él tuvo unos sueños que sería rey. Amén, hermanos. Y esos sueños no lo dejan tirar la toalla. Esos sueños no lo dejan regresar hacia atrás. Esos sueños no lo dejan abandonar a su Dios, alejarse de su Dios. Al contrario, esos sueños lo motivan. José está diciendo: yo estoy aquí aborrecido, traicionado por mis hermanos. Aquí estoy golpeado por mis hermanos, pero Dios me prometió un reino. Dios me en sueños me mostró que sería rey sobre mi casa, sobre mis hermanos, y no voy a dejar que nada me mate o me ahogue esos sueños. Amén. Por eso estamos viendo que nadie ni nada mate sus sueños de usted, que Dios le ha dado, de ser cristianos victoriosos, de servir a Dios, de serle fieles a Dios. Amén. Hay momentos que las cosas no parecen ser tan agradables, pero le aseguro que ahí está Dios. Le aseguro que Dios tiene cosas buenas que le ha mostrado, y eso no debe de dejar que nada se las mate, porque eso es lo que lo hace levantarse, lo hace soportar, lo hace seguir confiando más en Dios, lo hace soportar todo aquello que está pasando. Pero miremos, hermanos, que aquí José como que si ya empieza a ver algo diferente, porque ya lo han puesto sobre mayordomo. Amén, hermanos. Y él dice: pero esto no es lo que Dios me prometió. Dios me prometió ser rey. Amén, hermanos. Pero él está allá ahí, hermanos. Y miren cómo está la bendición. ¿Cómo está la bendición en casa de Potifar? Está bastante, hermanos. Está abundando ahí, porque Dios estaba con José. Amén. Y dice que cuando José llegó a casa de Potifar, todo lo que ponía en sus manos prosperaba. Y todo era bendecido, tanto en su casa como en el campo, porque Potifar era súper millonario. Potifar tenía más esclavos. Potifar tenía mucho dinero, y todo eso lo puso en las manos de José, porque él miraba cómo este José era diferente y cómo todo lo que ponía en él prosperaba. Y aprendimos que es bonito cuando nosotros, hermanos, somos de bendición para otra gente. Somos de bendición cuando nos convertimos en cristianos fieles a Dios. Somos de bendición cuando nos convertimos en esa gente victoriosa, hermanos. ¿A quién no le va a dar ánimo cuando alguien está pasando por problemas difíciles? Y que en vez de que tú lo animes, él te siga animando, hermanos. ¿Cómo no vas a sorprender esa clase de gente, hermano? Amén. Ahora, yo estaba platicando con el pastor Carlos de la República Dominicana, de ahí de Los Naranjos, ¿verdad? De esa sierra, Los Naranjos. Y él, hermanos, su congregación donde él está pastoreando es una higuera. ¿Cuántos conocen la higuera? La parota, un árbol grande. Dice: ahí estamos, ahí nos juntamos el pueblito, hermanos, un poco más de 100 personas, y ahí a capela. Ahí no tengo micrófono, no tengo bocinas. Ahí, hermanos, mi boca es el micrófono, mi boca es la bocina. Pero ahí les grito, hermano, me expongo hacia donde va el aire para que alcancen a escuchar todos. Y dice: y ahí Dios se glorifica. Mi casa ahorita, dice, es debajo de esa misma higuera. Ahí tiene 5 de familia y los 2 son 7. Digo: ¿cómo ahí? Ahí, hermanos, arriesgando un asalto, arriesgando una violación. Sus hijas ya son grandes. Alguna tiene como 22, otra como 18, otra 10. Y ahí están en escalerita. Y dice, y le digo: ¿y la ciudad, pastor? Le queda lejos la ciudad, como a 2 horas, pero no en carro, a todo galope en caballo. Pero ellos animados, y nosotros: ay, qué cansado, de 8 horas de trabajo, el servicio. Y hermano, cuando uno oye a esa gente, uno se desaparece, hermano. A caballo, a todo galope, al servicio, hermano. La gente debajo de la higuera. He escuchado que muchos dicen: ay, qué banca tan dura, hermano. ¿Cómo cansa esa banca? Imagínate tú debajo de la higuera en una piedra picuda, hermano. Te pregunto yo, ¿irías al culto? Ay, hermano, media hora manejar.
en carro con aire acondicionado, allá a caballo, 2 horas a López, vamos al culto. Imagínate, hermano, ¿iríamos? Oh, hermanos, debes de darle gracias a Dios que no está en los naranjos. Dele gracias a Dios que está aquí, hermano. Gracias a Dios por esos hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Uno, no sé, uno se motiva, uno al ver a los ellos, pero uno se siente como, no sé, que desaparecer, hermano. Y uno dice, fíjate en la comodidad que estamos y cómo estamos sirviendo a Dios. Por eso de que Dios va a mandar una tribulación para alivianar a su iglesia, hermano. Gloria a Dios por la gran tribulación. Gloria a Dios porque ahí vamos a aprender a amar a Dios, hermano. Amén. Aquellos, ¿usted cree que se le van a rajar a la gran tribulación, hermano? Si dice el pastor, ahorita, hermanos, ahorita nos cortamos nuestros quelites y verdolagas y hicimos una sopa y estamos haciendo un servicio de acción de gracias porque estamos comiendo todos juntos. Imagínate, hermano, nos hacen pupusas a nosotros con salsitas. ¡Ay, qué malas! Dios nos ayude, hermano. Decía mi mamá que Dios nos agarre confesados, mijo. Necesitamos orar por esa gente victoriosa. Amén. Que nadie mate nuestros sueños. Que nada ni nada ni nadie mate nuestros sueños de victoriosos. Entramos en la parte de la tentación de José. ¿Se acuerdan? Estuvimos estudiando acerca de la tentación de José. ¿Usted ha escuchado a gente que dice, caí, pastor, caí, hermano, pero fue el diablo que me tentó y caí, aquí estoy y me arrepiento y me arrepiento y por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa y por eso, ¿verdad? Y pobre diablo, hermano, le echan la culpa. Bueno, en parte tienen razón porque el diablo por ahí está metidito también, pero no solo culpemos al diablo. También reconozcamos que nosotros tenemos parte de culpa. Amén, hermanos. Y hoy voy a extenderme. Quería continuar más, pero es importante que nosotros entendamos lo que es las tentaciones. Las tentaciones. Que nos quede bien en claro lo que es las tentaciones, porque miren que José pasó por esa tentación que es dura y la venció. Amén, hermanos. Lo mismo que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice la palabra que Él fue tentado en todo. ¿Y qué es todo? En todo. Y dice que Él venció. Y dice que Él mismo se va a compadecer de nosotros también si confiamos en Él. Si le creemos a Él. Si nos sometemos a Él, hermanos. De lo contrario, estamos perdidos. Entonces, todos nosotros estamos expuestos a ser tentados. Amén. Mire, hablamos el domingo sobre la tentación que no viene de afuera, sino la tentación que viene de nosotros, es decir, de nuestros pensamientos, de nuestra carne. Amén. Pero ahora no solo quiero que nos enfoquemos en eso, por eso quiero emplearme un poco más para que le quede en claro lo que es en sí la tentación, lo que son así las tentaciones. Mire, porque miramos que el joven José, a él se le presentó una tentación. Él no la volvió tentación en su mente. Porque ¿cuántos creen que José conocía a la esposa de Potifar ya? Él antes de que se le presentara a ella y diciéndole, ven chiquito, duérmete conmigo. ¿Ya la conocía él antes o no? Claro, de mucho tiempo antes. Él ya sabía que la esposa de Potifar era una mujer muy bonita. Él ya sabía, pero jamás la traía en su mente. Ay, qué buena está esa mujer, qué hermosa. Ay, con ganas de estar. Nunca andaba José con esas cosas. Él miraba que era una mujer muy, muy, muy linda, ¿verdad? Y hasta ahí nada más. Porque a veces a mí me han dicho, entonces usted cuando mira a una mujer no voltea a verla, pastor. ¿Cómo? ¿Que no voltea a verla? Pues voy a andar cuando voy al mall, voy a andar con los ojos cerrados o qué. No, una cosa es mirar a las personas y otra cosa es de que te les quedes y empieces a codiciarlas, a anhelarlas en tu mente y caer en pecado. José no andaba así, hermanos. Fue la esposa
Fíjense bien, fue la esposa de Potifar que se le clavó ahí a José en su mente y dijo: este está bueno, porque dice la Biblia que era de hermoso y tenía buena presencia, andaba bien arregladito, ¿verdad? Y dijo: este es mío. ¿Sí me entiende? ¿Y qué pasó, hermanos? Se le presenta y le dice: vente, duérmete conmigo. Ella fue, no él, ella. Pero él rápidamente tuvo una reacción muy positiva que todos debemos de aprender. Él dijo: no, así rápidamente. Y empezó, hermanos, empezó a ¿cómo se dice? A reflexionar. ¿Cómo es posible que yo vaya a cometer? Y hermanos, él dice: ¿cómo es que yo vaya a cometer este gran pecado delante de Dios? Él sabía que era pecado y él sabía que le iba a quedar mal a su patrón, porque su patrón le tenía mucha confianza. Él pensó, él reaccionó, hermanos, bien, y pensó en las consecuencias. Hay personas que no piensan, se le presenta la tentación y dice: pues esto no hay todos los días, atráncate, Matías, ¿verdad? Entonces, no miden las consecuencias, simplemente, hermano, se avientan, hermano, a lo tonto, a lo loco, a lo ciego. ¿Y qué hay después? Problemas en el matrimonio, con la familia, se destruye el hogar, se destruye aquella familia. O sea que haces una maldad terrible y te haces una maldad terrible por no pensar las cosas. Amén, hermanos. Por no pensar en las consecuencias. José está pensando en todo lo que va a pasar rápidamente. Él dice: no, mi patrón aquí me tiene confianza, él me puso en todo y me dijo que nada más contigo no me metiera. Entonces, ¿cómo voy a fallarle yo? Y aparte, es pecado. ¿Cómo voy a pecar si yo soy un hijo de Dios, siervo de Dios? ¿Cómo voy a hacer eso? Y dice que ella se siguió, y un día estaba solito y dijo: a ver si de aquí te me escapas. Y que lo agarra, oiga. Y que lo agarra y se le avienta así. Y él le quitó, hermano, la camisa, qué sé yo, ahí. Y él se la dejó y vámonos. José sí sabía el dicho que dice: vale más que digan que aquí corrió y no que aquí quedó. O sea que aquí en la vida cristiana no importa que le digan que eres un correlón, hermano. Dice que debemos de huir a la tentación. Dice que cuando viene una tentación, que tiene una puerta para que salgas para afuera. Amén. Entonces, yo quisiera que en esta tarde los jóvenes me prestaran un poquito de su atención. Porque los jóvenes todo el día enfrentan tentaciones, al igual que todos nosotros. Todos nosotros enfrentamos tentaciones. ¿Cuántos han enfrentado tentaciones? Cuando hablamos de tentación, dijimos que no hablamos solamente de, no hablamos de una mujer, de un hombre, de sexo. No. Ahí están las tentaciones, pero hay más tentaciones. Hablamos que hay tentaciones hasta de una lámpara. Hay tentaciones hasta de comer, oiga. ¿Qué pecas? Nos volvemos dragones. Y la Biblia dice que no debemos de ser tan dragones, que pongamos cuchillo en la garganta, ¿sí o no? ¿Qué pasa, hermano? Está la birria ahí, ay, la miras, pero así, hermano, con los frijolitos chinos, la salsa ahí, la birria en su jugo ahí, hermanos, en chilosita. Y pues, ¿a quién, hermano? Te la imaginas ahí, hermanos, y ahí empiezas, no, hombre, esta va a estar deliciosa, y empiezas a comer, ¿no? Y lo más, échele, que al cabo, pues atráncate, Matías, de aquí, de esto no hay todos los días, échele, otro y otro. ¿Y qué pasó? Le diste rienda suelta a esos deseos y al rato en la noche, ay, oiga, ¿verdad? Bien malo, ni dormí, oiga, toda la noche en pie y no le hicieron bien la birria, me puse bien enfermo. ¿Sería la birria o lo que comiste? ¿Verdad? Entonces, las tentaciones son de muchas cosas. Entonces, los jóvenes, quiero que me presten atención, porque esto es para ustedes también, ¿ok? Y para todos los grandes. Todos estamos expuestos a
las tentaciones. Y las tentaciones, desde que amanecemos, ahí está, ahí están. Por eso la palabra del Señor nos dice que el que piense estar firme, cuide que no caiga. Yo siempre oro por ustedes. Cayó uno y digo: Señor, cuida a los demás, porque los demás también pueden caer. Yo puedo caer. Amén. Todos estamos expuestos. El que piense que está firme, pues cuídese que no caiga en una de esas tentaciones, porque puedes caer. Amén. Hoy quiero dejarles en claro lo que es estas tentaciones. Estaremos mirando hoy solamente el mensaje será en tres cosas muy importantes. Así rápidamente, tres cosas importantes. Número uno, ¿qué es la tentación? Número dos, ¿de dónde provienen las tentaciones? Y número tres, ¿cómo construir un muro de protección para salir victoriosos ante esa tentación? Amén. Ese es el tema. Grábeselo bien. ¿Qué es una tentación? ¿Qué son las tentaciones? ¿De dónde provienen esas tentaciones? Y cómo, hermanos, construir un muro de protección para salir victoriosos ante esas tentaciones. Número uno, ¿qué es la tentación? Ya aventajamos un poquito en el domingo y dice el diccionario que esta palabra tentación es el impulso que, hermanos, siente alguien por aquello que resulta muy atractivo, pero que a la vez es muy perjudicial para él. ¿Se lo aprendió? ¿Qué es tentación? Es el impulso que siente alguien por aquello que resulta atractivo, pero que a la vez es muy peligroso para él. Pero también la tentación, dice el diccionario, que es, hermanos, es aquella persona que te está siempre motivando a que hagas lo malo. Esa es una tentación también, cuando te encuentras con aquellas personas, con aquellos amigos que te dicen: ándale, no pasa nada, ándale, ya lo hice yo y se sintió bien, ándale, tómate una no es ninguna, ándale, chúpate este, ándale, métete, ándale, no pasa nada, hambre, tu papá ni te ve. Eso es tentación. ¿Qué le pasó a José? Vente, duérmete conmigo. La tentación es aquella persona que siempre te quiere llevar a hacer lo malo. Aguas, aguas, hermanos, aguas, jóvenes, cuando se acerca un muchacho, se acerca una muchacha y te quiera llevar a hacer algo que te va a causar mal, daño. Usted tiene que darle un patadón, salirse corriendo, huirle. ¿Sí me entiende? O sea, corte esa relación, porque eso no es de Dios, eso le va a causar problemas. Es mi amigo, no es tu amigo. Si fuera tu amigo, no te lleva a hacer esas cosas malas. O sea que nosotros estamos al revésados. Los amigos que nos llevan a esas cosas, pensamos que son buenos amigos. Y aquellos que nos dicen: muchacho, no está haciendo bien las cosas, muchacho, ¿qué anda haciendo por acá? Órale, váyase a su casa, muchacho, esas cosas no están ahí, ¿por qué se metió? Y ese pensamos que es nuestro enemigo, pero ese es tu mejor amigo, porque él se preocupa por ti, él no quiere que sufras, él no quiere que te pase algo malo. Entonces a ese debemos de hacerle caso. Pero nosotros no somos fáciles para hacerle a, sí, ¿verdad? Pues no. Pues sí, pues vamos a calarle y al rato ahí tienes el problema, ¿ok? Entonces, ¿qué es la tentación? Es aquello que te provoca aquella cosa atractiva, hermanos, que el anhelo por aquella cosa pero que tú sabes que te va a meter en problemas, o aquella persona que siempre está motivándote a hacer lo malo. Amén. Eso es tentación. Dijimos que las tentaciones se presentan todos los días. La tentación, la palabra tentación está escrita en tres T: tentación, transgresión y tragedia. Amén. Tentación, ahí se presenta la tentación. Transgresión es cuando tú dejas que esa mente y esos pensamientos estén revolucionando en tu vida y que te estén motivando a hacerlo, ¿verdad? Porque
Aquí empieza primero. Ahí estás pensando, y lo haré, lo voy a hacer, sí lo haré. Y estás pensando, pero lo deseo, lo quiero. Yo lo quiero, yo lo quiero. Está bueno eso, yo lo quiero. Y empiezas ahí. Eso se llama transgredir, transgresión. Es decir, los deseos Dios los puso en nosotros. Es bueno desear las cosas, pero tienen límites. Por ejemplo, el desear una mujer. O sea que el hecho de que a un joven le guste a una mujer, eso no es malo. Malo es que no te gusten los hombres hoy. Eso es malo. ¿Sí o no? Pero, por ejemplo, tú vienes a una muchacha y dices, está bonita. ¿Sí o no? Y sientes ahí una manada de caballo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y más los jóvenes que tienen 15 años empiezan las hormonas a correr como esa manada de caballos. Cuando ves a una muchacha y sientes, ¿verdad? Y de repente te amaneces y ¡poing! Un tremendo barro ahí, ¿verdad? Son las hormonas, oiga. Pero no es malo. Lo malo es de que pase los límites de esos gustos. Porque Dios puso límites en todo. Que uno pase y empieces tú, yo la quiero, esa muchacha está buena, y empieces ahí, hermano, y quererte meter con ella. Eso es transgresión. Pasaste los límites, quebrantaste los reglamentos, y viene la última T, la transgresión, perdón, la tragedia. O sea, te metiste en un problema, por eso la muchacha anda con el chiquillo ya sola. Por eso el chiquillo ya tiene 2, 3 hijos regados. Ya arruinaste la vida de aquella, ya te arruinaste tu vida. ¿Sí o no? Porque arrebasaste los límites, quebrantaste. Ustedes saben que estar con una mujer no es pecado dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio haz lo que tú quieras, pero fuera del matrimonio hay límites. La Biblia dice que nosotros somos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo. La Biblia dice que Dios quiere que nos guardemos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo hasta su segunda venida. Entonces, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Las jovencitas tienen que cuidarse. Yo siempre les he dicho, la gente de allá afuera siempre va a querer venir a las iglesias, los malos jóvenes, tengamos cuidado. Porque una vez me dijo un joven, a mí me gusta ir a las iglesias cristianas porque las muchachas ahí están más buenas. Sí, así dijo. O sea que ya saben que aquí hay buen producto. Porque aquí no permitimos que las anden manoseando. Vaya al mercado usted y todo aquello no se manosean y quiere ver esas frutas. Usted se les va a las aquellas que están brillositas, duritas, hermano. Y dice, ¿sí o no? Estoy hablando de frutas, oiga. Una manzana brillosa, ¿verdad? Rojita. ¿Se te antoja comértela? ¿Sí o no? Estoy hablando de manzana, Chuy. Manzana. Pero ya sabes tú a lo que me refiero, ¿no? Entonces, tengan cuidado las muchachas. Entra un chavo y todos se quieren pelear por él. Ah, nada. Los muchachos también deben de tener cuidado. Porque como cristianos las enseñamos a cuidarse, a mantenerse vírgenes hasta el matrimonio. Eso es lo más bonito que puede existir. Amén, hermanos, cuando llegas al matrimonio puro. Entonces tenemos que cuidarnos. Las tentaciones. ¿Qué es la tentación? 3T: tentación, tragedia, transgresión y tragedia. Entonces ya les expliqué qué es la tentación. Amén. Ahora, número 2. ¿De dónde vienen las tentaciones? Las tentaciones vienen de tres fuentes. Número 1, vienen de nosotros mismos. Las tentaciones vienen de nosotros mismos. Número 2, vienen de allá de afuera del mundo. Y número 3, vienen del diablo. Ok, primero, debemos de tener cuidado con nosotros mismos, porque somos una fuente donde salen las tentaciones de nosotros mismos. Por eso nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. El enemigo que está bien cerquitas somos nosotros mismos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado.
Mire, segunda de Timoteo capítulo 2, vaya a su Biblia para que lo vaya viendo que es Dios. Cuando hablamos de nosotros mismos, estamos hablando de nuestra carne de pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22, ¿lo tiene? Léalo conmigo. Huye también de las pasiones juveniles. Dice, fíjese bien, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le está hablando a un joven, al joven Timoteo, que huya. ¿Qué hizo José? ¿Huyó de la tentación? Claro. Y un joven también. Por eso les digo a los jóvenes, pónganme atención. Dice aquí, huye también de las pasiones juveniles. Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos como de donde vienen las tentaciones, estamos hablando de nuestros pensamientos que se conectan con la carne, de esta carne de pecado. La Biblia dice en Romanos 7 que en esta carne no mora el bien. ¿Ok? En la carne no mora el bien, en nuestra carne mora el mal. Es decir, aquí Satanás inyectó el veneno pecaminoso. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Desde que el niño nace, ya nace siendo pecador. Bueno, con el pecado más bien. ¿Ok? Porque a medida que va creciendo, se va desarrollando en él el pecado y empieza a cometer pecados. O sea que la maquinita empieza a trabajar y empieza a producir algo que se llama pecados. Entonces, cuando ya nace el niño, nació un pecado. Porque a veces la gente dice, ay, no, sí, nace un pecado. Dice la Biblia que ya somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Por qué el niño, cuando va creciendo, le saca la lengua a usted? ¿Le enseñó el papá? Porque el papá le dice, ¿quién te enseñó eso? ¿Verdad? ¿Por qué el niño empieza a aventar la teta? ¿Quién le enseñó? ¿Por qué el niño empieza a hacer los berrinches, se tira en la sala y patalea? ¿Quién lo enseñó? Es el pecado. Es el pecado que como va creciendo, por eso es de que cuando va el niño creciendo más tremendillos, cuando llegan a los 13, más 15, más 17, más hermano, y ya se calman a los 21, 22, 23 se calman. ¿Verdad? Y a los 35 vuelve la segunda adolescencia. De los 25 a los 37. Segunda adolescencia. Si no, lo que no hicieron de muchachos lo empiezan a hacer a esa edad. Si no dejaron la vieja a los 25, la dejan a los 37. Si no tenían arete a los 18, 15, 20, los tienen a los 37. Ya andan con un arete, un tatuaje, ya andan quemando llanta otra vez con sonido. O sea que vuelven otra vez a su segunda adolescencia y es peligrosa también. Es bastante peligrosa. O sea que el pecado está en nosotros. La maldad está en nosotros. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Alguien puede decirme aquí que no peca? Si alguien me dice que no peca, yo le muestro con la Biblia que es mentiroso usted. Porque todos pecamos, todos fallamos. Por eso estamos aquí, ¿no? Porque no estamos aquí porque somos buenos. Estamos aquí porque necesitamos de Dios. La gente allá afuera dice, piensa que estamos aquí porque somos buenos. Ay, ustedes se creen muy buenos, muy, muy santurrones. No, estamos aquí porque somos malos. La gente dice, ay, puros hipócritas. Le digo, véngase, ahí cabe todavía usted. Porque sí, Dios nos está quitando lo hipócrita, oiga. Aquí nos quita Dios, aquí nos va cambiando Dios. Okay, no estamos aquí porque somos buenos o mejores que aquellos. Estamos aquí porque estamos bien necesitados, reconocemos que somos malos, pecadores, y necesitamos acercarnos a Dios para que Dios nos vaya limpiando, hermanos, nos vaya cambiando. Amén. Y gloria a Dios, porque a mí cuando salgo allá me dicen, oye, de veras, y tú tan borracho que eras. Entonces se ve que nos está cambiando Dios, porque dice, eras, ¿verdad? Malo que diga que soy todavía. Entonces me preocuparía, pero cuando dicen, oye, sí, ¿y qué malo eras? Pues fíjese que Dios lo está cambiando porque le están diciendo que era. Amén.
Entonces, tenemos nosotros pues que estar conectados con Dios. Dice, huye, huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué son las pasiones juveniles? ¿Qué es una pasión juvenil? Para que vayamos entendiendo lo que le dice, porque Timoteo entendió cuando le dice Pablo, huye de las pasiones juveniles. Si yo le digo a un joven, huya joven de las pasiones juveniles, ¿qué va a entender el joven? ¿Qué es una pasión? Claro, una pasión es un deseo desenfrenado que lleva al joven a cometer pecado. Eso es una pasión, un deseo desenfrenado por obtener aquello que lo lleva a pecar, que lo lleva a hacer lo malo, que lo lleva a deshonrar a sus padres, a deshonrar a su familia, a deshonrar a Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de pecados juveniles o de pasiones juveniles, no solo nos estamos refiriendo a la fornicación, al acto sexual, como les decía, estamos hablando de una vida pecaminosa, estamos hablando de una vida mala que tú hagas, de las cosas malas que haces, estamos hablando de pleitos, estamos hablando de robos, estamos hablando de mentiras. Esas son pasiones juveniles, son deseos juveniles. Amén. O sea que estamos hablando de sus deseos carnales, apetitos de la carne. De eso son las pasiones juveniles. Los jóvenes tienen que tener mucho cuidado con sus deseos pecaminosos, con las cosas que desean, pero ustedes saben que son malas, que les van a causar malo. Tienen que huir de esas cosas. Dice Santiago 4:1. Vaya conmigo rápidamente, Santiago 4:1. Estamos hablando que de dónde vienen las tentaciones. De tres fuentes. Estamos hablando la primera fuente, que somos, que vienen de nosotros. Amén. Que por eso que tengamos cuidado de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos desenfrenados, de nuestros deseos carnales, apetitos de la carne. Santiago 4:1. Santiago 4:1, ¿lo tiene? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, verdad? Las cuales combaten en vuestros miembros. Vea que el problema, hay un problema en nosotros. Por eso de nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso tiene que decirle, tranquilo Chu, tranquilo, ¿eh? Tranquilo Ulises, tranquilo Héctor. Tú solo tienes que decirte tranquilo para tus machos, compadre, ¿sí? Tenemos que tener cuidado y huir de esas pasiones juveniles. Amén. No solo hay pasiones juveniles, sino también que hay pasiones viejoniles. O sea que también los viejos tenemos nuestras pasiones, nuestros deseos carnales, nuestros deseos, hermanos, pecaminosos. Tenemos, nos llegan esos apetitos 100% carnales, que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez un poco diferente a los de los jóvenes, pero tenemos también, hermanos, esas pasiones viejoniles. Amén. Mateo, fíjese, Mateo 5:28. Para que vea ahora nosotros los viejoniles. Mateo 5:28. ¿Lo tiene? Mateo 5:28. ¿Qué dice? Pero yo os digo, está hablando el Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó, hermanos? Ya adulteró con ella en su corazón. Antes, hermanos, adulterar era de que se metiera el esposo o la esposa con otro. Eso era adulterar. Jesús en el Nuevo Testamento dijo, aquí ya no es así. Si tú la miras y la deseas, ya adulteraste con ella, ya pecaste. O sea que por eso, mire, por eso dice que cuando uno mira a una mujer y la codicias, la deseas, empieza un deseo desenfrenado por tenerla, y empieza ahí en tu mente a revolucionar, y al rato te lleva a cometer
ese pecado. O sea que ya pecaste, desde ahí ya está el problema, ya estás cayendo en tentación, pero si va más allá, va a caer y le va a causar muchos problemas. Por eso están los divorcios, por eso están las familias destruidas, por eso hay tanta gente desamparada, por eso está la maldad que está en este mundo. Ponla en responsabilidad de los padres. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando uno mira a una mujer. Y si usted ya está casado o casada, péguesele a su viejo o a su vieja. Ahí sí. Pero a otra no, puede mirarla, pero hasta ahí. Y si empiezas a codiciarla, tienes problemas. Y después viene algo que se llama pornografía. Por eso es de que pornografía es pecado. Porque empiezan cuando ve pornografía, se desata un apetito carnal, deseos carnales por obtener aquello. Pecamos y nos metemos en muchos problemas. Por eso los jóvenes, tengan cuidado con la pornografía. Eso no es para ustedes ni para nosotros los grandes. Eso es pecado, pecado delante de Dios. Amén, hermanos. Tenemos que respetar a las personas. Aquella persona, aquella mujer tiene su esposo, aquel hombre tiene su esposo, es una familia, tiene que respetar y cuidar esa familia para que aquel respete a su esposa, aquella lo respete a usted y aquella respete a su familia. Si nosotros aprendemos a vivir, si aprendiéramos a vivir así, el mundo no estuviera patas arriba. Pero hay gente mala que nomás está esperando que la pareja esté peleada para meterse y llevarse a ella o a él y acabar con todas las familias ahí. Entonces, hermanos, no debe de ser así entre nosotros. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Amén. Entonces, vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 rápidamente. Y aquí dejamos en claro pues que la primera fuente de las tentaciones es de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestra mente que se une a la carne, que está contaminada de pecado. Amén. ¿Lo tiene? Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es, hermano, la voluntad de Dios para nosotros? Vuestra santificación. Que os apartéis de qué, hermanos. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? A ver, ¿qué es fornicación, jóvenes? ¿Qué es fornicación? Que usted tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Esa es fornicación. Entonces es pecado eso. Es pecado. Adulterio es cuando ya están casados. ¿Ok? El joven puede, fíjense, el joven, por eso me quiero que me pongan atención, porque ustedes cuando fornican, no solo fornican, sino que adulteran. Dos pecados terribles. ¿Cómo es eso, pastor? Fornicaste, no estás casado, pero ya te metiste con la que iba a ser esposa de otro. ¿Sí o no? No sé si me entendieron. Se metió con la que iba a ser esposa de otro, si no iba a ser de él. ¿Tú quieres que se metan con tu esposa? ¿La que va a ser tu esposa? No te metas con la que va a ser la otra, con la del otro. O sea que no hagas con otros lo que quieres que no hagan contigo. Si tú respetas a todas las muchachas, te van a respetar la tuya también. ¿Amén? Entonces, pues por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es terrible. No, que nos apartemos, dice, de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué compromiso tenemos los esposos, hermanos, de tener a nuestra esposa apartada de todo eso malo? Nosotros como esposos tenemos que controlar a nuestras espositas, tenerlas en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles, es decir, como los que no tienen a Dios. ¿Verdad? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicias, porque eso son cosas mundanas.
de andar con esos apetitos carnales, deseando esas cosas pecaminosas. Eso, hermanos, son cosas mundanas. Dios nos ha llamado a santificación, sino a santificación. Santificación es apartarnos de lo malo. Lo que estamos haciendo aquí es santificarnos, apartarnos de las cosas malas de allá de afuera. Pero cuando salimos de aquí, hay que seguir apartándonos. Podemos andar ahí, hermanos, entre el mundo, entre la maldad, pero no ensuciarnos, no mancharnos con las cosas del mundo. Por eso hay que cuidarnos. Miren los pececitos en el mar. ¿Verdad que el mar, han probado que el mar está bien salado? ¿Sí o no? Toma agua y está bien salado, pero un pescadito no se sala. Agarra un pez de ahí, lo mata y al contrario tiene que echarle sal cuando se lo va a comer. Fíjese que anda entre el mar y no se, entre el mar y no se sala. Y luego el pescadito lo ponen como tipo del cristiano. ¿No ha visto en los carros que traen un pescadito? Ellos son cristianos. El carro es cristiano. Y de repente lo ve que quema llanta. Yo miré una vez un pescadito ahí en un carro y se prendió el, y dije, le voy a poner una piraña a este ahí. Qué pescadito. Podemos andar en el mundo contaminado de maldad, nosotros los cristianos, y no contaminarnos del mundo, pero hay que tener cuidado. Ahora, número dos, de la fuente número dos de donde provienen las tentaciones. Dijimos que número uno, provienen de nosotros. Hay que tener cuidado con nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra carne. Romanos 8:6 dice que el que pone su mente en las cosas carnales, dice que va a tener muerte, muerte espiritualmente. Pero el que la pone en Dios, en el Espíritu, vida y paz. Segunda fuente por donde provienen las tentaciones, de allá de afuera, del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Vámonos rápido. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. ¿Están conmigo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjense, hasta ahí nada más. Fíjense, hermano, si usted pone atención en estos dos versículos, aparece la palabra mundo 5 veces. Ahí, en esos dos versículos, 5 veces, no améis al mundo, 1, ni las cosas que están en el mundo, 2, si alguno ama al mundo, 3, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, 4, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 5 veces está la palabra mundo para dejarnos en claro que debemos de tener mucho cuidado con el mundo. La palabra mundo viene del original que se dice cosmos. Viene del cosmos. Y cosmos habla, el cosmos habla de un sistema, habla de un orden. Amén. El mundo en que vivimos es el cosmos. Está bien arregladito. Está bien ordenadito, pero para distraer a la gente de las cosas buenas, para distraer a la gente de Dios, para alejar a la gente de Dios. La palabra mundo es cosmos, viene también de la palabra cosmético. Las mujeres sí me entienden cuando hablamos de cosméticos. Para qué son los cosméticos? No son para ordenarse, no son para arreglarse, ¿sí o no? Pues el mundo habla del cosmos, está arreglado, habla de un sistema que está bien arreglado, pero para alejarnos de Dios, para llevarnos a hacer lo malo. Por eso Romanos 12 dice que nosotros no nos moldeemos a este cosmos. Amén. Que no nos moldeemos, hermanos, al sistema de este mundo. Que no vivamos como vive este mundo. Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos que moldearnos a Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Nuestros pasos a seguir es Cristo, es Dios, no este mundo. ¿Estamos, hermanos? Cosméticos. Las mujeres usan estos cosméticos para arreglarse y verse bonitas. Pero ay, cuando se les quita el maquillaje,
tengan cuidado los jóvenes cuando anda una mujer bien maquillada, las jovencitas. Trata de verla sin maquillaje. Si no, te vas a hacer como aquel que, y eran cristianos, se casaron los dos, se fueron a la luna de miel, siempre la miraban alabanza, eran los de la alabanza, bien guapos, bonitos y todo. Se fueron a la luna de miel y al despertar, el muchacho, hermano, voltearon y se miraron y los dos, ¡ah! ¿Verdad? Imagínense la muchacha como que se metió los dedos al enchufe y los pelos así, sin maquillaje. Y le dijo, corre, ponte el maquillaje. Y ella le dijo, sonríe, sonríe. Te ves más bonito sonriente, porque siempre en alabanza sonriente. Se miraba bonito. Entonces, el mundo, el cosmos cosmético, habla de un orden que está, de un sistema que está arreglado para alejarnos totalmente de Dios. Tengamos mucho cuidado con el mundo. Amén. Dice, mire, Juan nos dice que tengamos cuidado de tres cosas que hay en el mundo. Número uno, los deseos de la carne. O sea que habla de el gran deseo por tener la muchacha, por tener el muchacho, el deseo de la droga, el deseo del alcohol, etcétera, etcétera. Número dos, habla de no tener los deseos de los ojos. Amén. Los deseos de los ojos, el gran deseo por el carro, cuidado con los ojos, el deseo por la casa, el deseo, hermanos, las mujeres por el vestido, por la zapatilla, el deseo de todas esas cosas, de los ojos, tengamos cuidado. Y luego dice Juan, por tercer lugar, que tengamos cuidado con la vanagloria de la vida, es decir, el deseo de ser admirados. El deseo de obtener mucho dinero para que nos admiren, la fama, el deseo de sentirte el más importante, hermanos, de sentirte el que te digan, ahí va don Lorenzo, ¿verdad? Tengamos cuidado con la vanagloria de la vida. Y eso está pero fuerte en estos tiempos allá afuera. El mundo, hermanos, está lleno de deseos carnales. Está lleno de deseos a nuestros ojos y deseos de la vanagloria de la vida. Número tres, las tentaciones vienen del diablo. Número tres, y aquí vamos a estar cerrando. La otra fuente es que vienen del diablo. ¿Cuántos creen que Dios no tienta a nadie? Santiago dice que cuando alguno es tentado, dice que no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie y Él no es tentado de nadie. Porque imagínate, es Dios. ¿Cómo va? ¿A quién va a tentar a Dios? Si Dios es el que crió todas las cosas, Dios conoce todas las cosas, ¿quién va a tentar a Dios? Pero tampoco Dios tienta a nadie. Amén. Dios prueba los corazones, pero Dios no tienta a nadie. ¿Quién es el que tienta? Dice Santiago que el diablo es el que tienta. Vaya a Pedro capítulo 5 versículo 8. Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es otra fuente donde vienen las tentaciones, hermanos? El diablo. Por eso dice que tenemos que tener cuidado, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Muchos cristianos dicen que ese león ya no tiene ningún diente porque Cristo se lo tumbó en la cruz del Calvario, pero sin embargo los trae, pero vueltos un trapeador, hermano, los trae trapeando el suelo. Entonces muchos cristianos están viviendo en fracaso porque se han olvidado que tienen a su enemigo, que es el diablo. Entonces tengamos cuidado, hermanos, amén, porque dice que debemos de ser sobrios y estar velando, porque ese enemigo anda buscando a quien devorar. Entonces, debemos de tener cuidado con nosotros mismos, debemos de tener cuidado con el mundo y cuidado con el diablo. Número tres y último, ya hablamos qué es la tentación, de dónde provienen las tentaciones, de tres fuentes. Y tercero, cómo crear una protección contra las tentaciones, cómo salir victoriosos ante esa tentación. De la carne, del mundo y del diablo. Número uno, rápidamente, las tentaciones que vienen de la carne, ¿cómo las podemos vencer? Las tentaciones que vienen de la carne, ¿cómo las podemos vencer? Porque estamos ahora ya concluyendo cómo formar una,
una protección para salir victoriosos. Número uno, ¿cómo salimos victoriosos ante las tentaciones de la carne? Claro, dice Romanos 8:6 que si ponemos la mente en el espíritu, ahí tenemos vida. Pero si la pone en la carne, está acabado. Las tentaciones carnales, las tentaciones que vienen de nuestra carne, esos deseos carnales, apetitos carnales, se vencen, hermanos, poniendo nuestra mente, nuestros pensamientos en Dios. Andando, meditando en Dios, se le van esos malos pensamientos de su carne. Número dos. Las tentaciones que vienen del mundo, ¿cómo las vamos a vencer? Las tentaciones que están afuera, las que hablamos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cómo los vamos a vencer? Las tentaciones que vienen del mundo. Las de la carne, poniéndonos ahí en el espíritu. Pero las del mundo, ¿cómo las vamos a vencer? Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted es nacido de Dios? Usted puede vencer al mundo. ¿Cómo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Para vencer las tentaciones del mundo, se necesita que nuestra fe esté bien activa, hermanos. Nuestra fe puesta en Dios, no en tu casa, no en tu trabajo. Amén. No en aquello, no en lo otro, que tu fe esté puesta en Dios. Y tú vas a vencer. Mire, ¿cuántos cristianos, mire, cuántos creen que trabajar no es malo? ¿Cuántos creen que trabajar no es malo? Pero tenga cuidado, hermano, porque sí puede ser malo. La Biblia dice que debemos de trabajar para vivir. Pero muchos viven trabajando, hermano. Entonces tengan cuidado. Hay cosas buenas en el mundo, tan bonitas que parecen que no son pecado, pero cuando las tientas una y otra vez, te atrapan porque ahí está escondido el diablo. Amén. Ir al cine no es malo. Yo estoy de acuerdo, pero ir, al rato te va a causar problemas. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener fe, tenemos que creerle a Dios. Amén, hermanos. Me dice el pastor de la República Dominicana, no tiene casa, está consiguiendo. Dice, Dios ya me tiene la mía, solo que no me han traído la llave. Fíjense, pastor, yo ya la tengo ahí, yo ya la veo, pero nadie me ha traído la llave. Solo estoy esperando que me traigan la llave para entrar en mi casa, porque Dios me tiene una casa. Él me dice que no ha mirado ningún hijo de él desamparado, mendigando pan. Yo confío en él. Mañana o pasado me van a traer la llave. Ahí está su casa. Porque yo creo en Dios, dice. Qué tremendo, ¿no? Tenemos que creerle a Dios, hermano. Pero a veces nosotros nos metemos al mundo de lleno. Pero eso es falta de fe. ¿Por qué cree que la Biblia dice que nosotros debemos de creerle a Dios? Y de que no debemos de afanarnos por las cosas del mundo, por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos, de esto, lo otro. Dice, confíen en mí, yo soy Dios, yo visto las plantas, yo hago esto, yo crié todas las cosas. ¿Cómo no voy a poderles darle pan, alimento a ustedes? Y lo dice, hombres de poca fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es nuestra victoria en el mundo? Nuestra fe. Creamos en Dios, confiemos en Dios y vencemos todo lo que venga del mundo. Amén. Y número 3, las tentaciones que vienen del diablo, ¿cómo las vencemos? Santiago 4:7, las tentaciones que vienen de la carne, esas son, pero las que vienen del diablo, las tentaciones que vienen del diablo, Santiago 4:7, y aquí voy a terminar, y los músicos pasemos para terminar. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistid pues, someteos pues a Dios, someteos a Dios, sometámonos a Dios. Amén. Y así resistimos al diablo y el diablo es el que huye. Amén.
Entonces en Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que la clave de todo esto, de las tentaciones que vienen de nosotros, del mundo y del diablo, la clave siempre está metiéndonos en Dios, poniendo nuestra mente en el Espíritu, creyéndole a Dios, hermano. Oh, eso es lo que nos hace nosotros victoriosos. Padre, te damos las gracias. Póngase de pie. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra cómo, Señor, formar un muro de protección para salir victoriosos ante la tentación como lo fue José. Señor, Padre, gracias porque tu palabra nos enseña cómo conducirnos en esta vida, Padre. Señor, hemos mirado que hay tres fuentes por donde vienen las tentaciones. Para que nosotros tengamos cuidado, Señor, vienen de nosotros mismos, de nuestros deseos carnales. Para vencer esos deseos carnales es de meternos al Espíritu, de poner nuestra mente ahí, Señor, y vencemos todo lo pecaminoso que hay en nosotros. Para vencer, Señor, las tentaciones que vienen del mundo es tener fe en ti. Creer en ti, Señor, creer a lo que tú dices en tu palabra. Para vencer las tentaciones que vienen del diablo es someternos a ti, Señor. Es venir a ti, Señor, ante tu trono, Señor. Y tú nos darás la victoria, Señor. En tu humanidad, Señor Jesús, tú fuiste tentado en todo y fuiste vencedor, victorioso, porque fuiste un hombre sometido al Padre. Lo mismo José, Señor, fue un vencedor porque estuvo sujeto, sometido a Dios, a su Padre. Y tú le diste la victoria, Señor. Ayúdanos a ser victoriosos ante toda tentación. Que ninguna de las tentaciones nos mate, nos ahogue nuestros sueños de ser cristianos vencedores. Ya miramos, Señor, que las tentaciones son muchas cosas que nos rodean, que pasan por nuestra mente. Ayúdanos a desearte a ti, Señor. Que nuestros pensamientos están puestos en ti, Señor. Ayúdanos, Jesús. Quita de nuestras mentes esos malos pensamientos, esos malos deseos. Que nuestros pensamientos, Señor, estén el buscarte a ti, el servirte a ti, Señor. Muchas gracias por los hermanos. Abre tus labios y dile: gracias, Señor, ayúdame. Tal vez tú estás pasando por alguna de esas tentaciones. Ahora ya has entendido de dónde provienen. Ahora ya has aprendido cómo formar un muro de protección para salir victorioso ante esa tentación. Cualquier sea tu anhelo que crees que te va a causar daño, ahora mejor pon tu mente en Cristo Jesús. Y Él te va a dar la victoria, Señor. Te damos las gracias, Padre. Levanta tus manos y adoremos un momentito a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Solo en ti, Señor, está la sanidad. Solo en ti, Señor, está la libertad. Queremos consagrarnos a ti, Señor, acercarnos a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Oh, sí, Señor.
Gracias, Jesús. Dale un aplauso a Dios. Gracias porque podemos estar en su presencia, Señor. Gracias. Amén. Amén, hermanos. Llegamos a la parte final. Solamente antes de irnos queremos anunciarle que el domingo tenemos un servicio especial para que usted no falte. Vamos a estar celebrándole el Día a las Mamás. Para el domingo es el Día de las Madres. Tenemos un servicio especial para ellas, así de que no se lo pierda. Después del servicio tenemos un convivio con ellas, así de que pues están invitados todos, aquí los vamos a estar esperando, amén. Entonces oramos para ser despedidos. Padre, gracias por esta preciosa tarde, gracias por todos los hermanos que pudieron estar aquí con nosotros, los hermanos que estuvieron mirándonos por vía internet, aquellos que, Señor, van a estar mirándonos por internet, Señor, que tú también los bendigas. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, despídenos en paz de este lugar y usted reciba la gloria por siempre. Y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Salga de su lugar, dele un saludo a su hermano y gracias por habernos acompañado. Los esperamos. Oh, ahí parece que hay un talentito ahí para apoyar la obra misionera. Hermanos, antes de que se vaya puede pasar por ahí por una frutita o algo ahí para que apoyemos la obra misionera. Así de que se les agradecerá. Dios les bendiga a todos, hermanos.